¿Cuánto me cura esto ahora? Okay. En varios. Vale. Oro, oro. Que no venga. Creo que es uno de los cadáveres que hemos encontrado ahí. Pero ¿para qué se salía? Hollywood. A mí hoy, antes también me ha dado un petardeo a mí raro. El caso es que me he dicho... No aparecerá por detrás, pero sí. Bueno. No pasa nada. Sé que tengo la subida de nivel disponible, pero la voy a aprovechar para cuando esté jodido. ¿Qué misión estás haciendo? Sí, estoy haciendo una misión. En teoría, voy a entregar la piedra. La piedra esta. Se me olvidó el nombre. La esta de Meridia. Realmente me encuentro un sitio, voy al sitio, hago el sitio, digo, salgo del sitio y digo, tengo que entregar la piedra de Meridia y de repente encuentro otro sitio, entro a otro sitio. Oh.
5 me das. No me interesa. Ahí está. No pasa nada. Si me he cargado tardando 10 minutos largos, eso sí, a un señor de la muerte de esta, de... ¿Sabes el que te, sabes el que te digo? ¿Un señor Draug? Sí. 10 minutos, eso sí. 10 minutos a flechazos. Porque me mataba de 3 golpes el hijo de puta. Por eso te digo que... Tiene una pinta de que aquí va a haber una misión o algo. ¿O no? El 99% de cosas que hace Bethesda me mantiene con esa frase. Ok, vámonos. Ya tenemos armamento de ébano. Como puedes ver, tengo el hacha y la espada. La idea, sabiendo que son 3 días, no descarto en hacerlo en un momento, ¿sabes? Quedarnos así hablando. ¿Qué nivel eres ahora? Subiendo, si subiese nivel, ¿vale? Porque tengo para subir nivel, creo que sería 19. Y dirás, ¿por qué no subes de nivel ya? Fácil. Estoy en una zona de mucho más nivel de lo que tengo yo. Entonces, mi margen es que cada vez que subes de nivel, te cura todo al máximo. Entonces, si me veo muy apurado, subo de nivel. Yo creo que contra bandidos puedo. Muy pronto, concretamente.
Pero el señor de la muerte de Drow es lo que tiene. Vale, este fuera. Total, es que lo mejor que puedes hacer, porque como estés muy apurado con un jefe y hayas subido de nivel, ya no tienes margen. Yo ahora mismo tengo mucho margen de fallo. Para huir o hacer lo que yo quiera. Venga por aquí. Venga. No soy un caballo, pero como si lo fuese. Buenas, buenas. Bienvenido seas. Op. ¿Necesitas algo? Nunca debería. Digo, a lo mejor se desbloquea una misión o algo. No te mata por eso. Pi, pi, pi. Oh, ¿por qué no me ven? Ah, por aquí. Oh. Cagaste. Thank you.
Vale, eso era trampa. No, no era trampa. Puedo vencerte. Coño. Mierda. ¿Entras en todos los sitios que encuentras? Sí. Es que me gusta mucho el cómo hacen los mapas esta gente. Bethesda. Entonces yo soy de los que a lo mejor juega un Fallout, ¿sabes? Y se revienta el mapa entero. Aquí tiene que haber alguien. Vale. Por eso dije que, como tal, en esta partida no voy a tener un rol predilecto, porque al hacer todo, realmente vamos a poder nivelar el personaje prácticamente en lo que queramos, cuando queramos. Mos. Porque a partir del nivel 75, creo que era, ya los enemigos no levelean más. ¿Sabes? O sea, el límite en la zona de DLCs es el 75. Espérate. Ah, no. Oh. Hola. No sabía que había un no. ¿No ves que estoy looteando a tus compañeros? Un poco de respeto. Tienes una puntería un poco... Nah. Hace mucho que se me agotó la compasión. Hay un mago por aquí. ¿Dónde?